Hola, hola, saludos a todos. Ay, Dios mío, parece que están por ahí los aviones todavía. Estoy compartiendo. No, mami, no se ve nada. No se ve nada, mi amor. Estoy compartiendo porque voy a hablar sobre los poros. Mamita, mira, te están viendo. Mamá, déjame compartir. Voy a compartir por aquí para que sepan que estoy conectada. Compartimos por acá y ahora sí lo podemos ver. Vamos a estar hablando rapidito sobre los poros. Así que déjame poner mis notas por aquí. Mami, mira, te puse el quesito ahí, mi amor. Mira, toma. Mira, se acabó eso. Entonces, ¿qué podemos hablar de los poros? Saludos a todos. Veo que hay tres personas. Bueno, no veo porque aquí no me lo muestra. Déjame poner aquí que se vean los comentarios por cualquier cosita. Veo que hay tres, pero no sé quiénes son. Voy a hablar sobre los poros, rapidito, corto, preciso, como siempre. La última vez sí me tardé un poquito más porque me pongo a hablar de otras cosas. Pero vamos a hablar de los poros. ¿Qué son los poros? ¿Qué tú sabes de los poros? Pues mira, los poros son unas aperturas de las glándulas sebáceas, ¿verdad? Sí, nos podemos verlo y mientras más mayorcito sea, más se nos notan. Pero, las tenemos ahí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Pues mira, ellas producen la grasa necesaria para aumentar la piel, mantener la humedad y proteger la misma. Le puede llamar glándula sebácea o sudorípara, cualquiera de las dos es un término correcto. Y también estas son las que botan, ¿verdad? Lo que conocemos, lo más básico, que es lo que bota, por donde sale el sudor cada vez que hace calor. Gracias. Y entonces, ¿qué es el sudor? Pues mira, el sudor es la manera de que tu piel elimina todas las toxinas, ¿verdad? Y ayuda a que tu cuerpo, la temperatura de tu cuerpo, se regule para que no se, ¿verdad? Con esta calor, no vayamos a calor extremo. ¡Hola, mami! ¡Woohoo! Y entonces, durante esta sudoración, estos poros tienden a abrirse, los de todo nuestro cuerpo, no solamente los de la cara, y sale la suciedad y las impurezas de toda esa primera capa que tenemos en la epidermis. ¿Y qué pasa? Que si no limpiamos bien el rostro, y ya voy a entrar, y no lo bañamos correctamente, estos poros se pueden quedar, ¿verdad? Se agrandan y se pueden hasta obstruir. ¿Por qué? Porque se queda sucio. Una vez ellos se agrandan para botar, ¿verdad? Todita la porquería, no la limpias bien y tienden, pues, se pueden tapar como se pueden, pues, como hay sucio, se quedan abiertos. Ese sucio no lo vemos porque te voy a explicar más adelante. Entonces, quiero que sepas que. Ajá, quiero que sepas por qué, ¿verdad? Una de las razones o varias de las razones de por qué estos poros se agrandan y también por qué se pueden obstruir. Y una de esas razones, pues, es la que te acabo de decir, que es porque está botando todas las toxinas y no las limpiamos correctamente. ¿Okay? Entonces, déjame ver si este se queda aquí. No, no se va a quedar aquí. Así que vamos a ponerlo por aquí y ya. Hola, Keishla. Hola, Mina. Saluditos. Estoy hablando de los poros. Hablé ya una introducción y ahora voy a hablar como tal de por qué los poros se tienden a agrandar y por qué se tienden a taponar. ¿Qué problema con los poros? Son difíciles de tratar, yo lo sé. Yo lo sé. Se me notan por aquí. Pero, mire, ¿por qué entonces los poros se tienden a agrandar? Pues mira, una de las razones es porque puedes tener, por los niveles de hormonas,
de estas hormonas que producen tus aceites en el rostro. Eso es una de las razones por qué se pueden agrandar, ¿ok? La producción de mucho aceite tiende a abrir los poros. También por la pérdida de elasticidad con el envejecimiento. Y entonces, también la disminución del colágeno y la elastina, que es la que produce la elasticidad. Entonces, el colágeno, una vez nosotros llegamos a los 25, otros dicen a los 26, más o menos por ahí, nuestra cara y, ¿verdad?, nuestra piel deja de producir colágeno. Por eso es que ahí, desde ahí comienza el proceso de envejecimiento. Por eso ahí empiezan a notarse más los poros. Y la fuente de la juventud, ¿para dónde se va? Tú sabes. Entonces, también pueden agrandarse por los rayos ultravioletas que produce el sol. ¿Y cuáles específicamente? ¿Cuáles yo les dije a ustedes en el video anterior? Que les estuve hablando de los rayos ultravioletas y de la protección solar. Esos son los rayos UVA de aging. A de aging, ¿se acuerdan? Y entonces también por esa acumulación de las células secas, células muertas. Y entonces por eso necesitamos también exfoliar bien la cara, porque a veces con un simple jabón, limpiador facial, no es suficiente y por eso se requiere que de vez en cuando, ¿verdad?, mínimo una vez o dos por semana, nosotros podamos exfoliar la piel. Si no es abrasiva, mucho mejor, porque no te lastima, y si tienes la piel sensible, pues tu cara te lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque a veces con nosotros pasarnos la mano no entramos a los boquetitos, sino que estamos limpiando superficialmente. No sé si me entienden. Yo no tengo por aquí algo que tenga un boquete para mostrarle. O quizás esto bregue. Vamos a ver. Aquí se ve como un boquetito, ¿verdad? Al nosotros limpiar superficialmente, mi mano nos está tocando. ¿Lo ven? Se queda afuera. No está tocando abajo. Por eso es necesario la exfoliación, porque tiene unos granitos que van a llegar allá adentro donde no llega tu mano. ¡Ay, qué lindo me quedó eso! Y entonces, por eso es importante, ¿verdad?, hacernos una limpieza facial correcta y de vez en cuando exfoliárnosla, para que entonces ese sucio pueda salir y ese poro pueda cerrarse. También por las glándulas sebáceas hiperactivas, que están produciendo constantemente mucha grasa, que también ya le hablé de eso, y por estar constantemente tocándonos la cara. Nosotros tocamos todo, y si somos presentados más todavía, si somos curiosos más todavía, porque tendemos a tocar todo, lo que uno ve uno lo toca. Tú vienes y te lo pasas por la cara y ahí te dejaste todos los residuos, te dejaste toda la porquería, todos los gérmenes, todas las cosas, ¿ves? Por eso es importante la limpieza facial. Los poros se obstruyen, son más o menos similares, pero tiene otros adicionales, así que te cuento. Hablamos del nivel de hormona, que es la producción de aceite. Ahora estoy de que por qué se obstruyen. La producción de aceite, que es igual que por qué se agrandan. La acumulación de las células secas y las células muertas, que nuestra piel bota, que eso no lo vemos, que eso a veces se ven cuando uno entra un rayo de sol. Tú ves como unas partículas en el aire, ahí también, además de polvo, también hay células muertas y células secas, que eso vuela una vez tú te pasas las manos así, por ahí sale volando. Pues la acumulación de eso. Hablamos también pues de la alta producción de grasa y adicional, tu poro se puede obstruir porque no te estás aplicando correctamente el maquillaje. A veces lo pasamos, a veces lo dejamos ahí, a veces no lo removemos,
A veces dormimos con el maquillaje y todas estas cositas y por ahí se va obstruyendo y te echaste maquillaje, sudaste un poquito y no te quitaste ni te removiste ni te ni siquiera con toallita y ahí plácata vienes y te metes más y te metes más y te metes más y más polvo y no estás viendo microscópicamente todo el daño y todo lo que estás llevando a tu cara y lo que estás provocando. Sí, a veces no somos conscientes de eso. Yo sé. Por eso yo soy fan de no maquillarme tantas veces en el día. Yo me maquillo una vez y gracias a Dios los maquillajes que estoy utilizando me duran bastante. Gracias a Dios los maquillajes de Farmacy duran bastante. Y no te tapan los poros. Ay, qué chulería. Pues sí. Entonces, también por la pérdida, ¿verdad? Por el envejecimiento, me tengo el aging en la cabeza, la piel tiende a perder humedad y eso también puede obstruir. Las condiciones de trabajo inadecuadas, mucha contaminación alrededor tuya, está mucho afuera, hay mucho polvo frente a la cafetera, que ese polvo se levanta demasiado y todas estas cosas. Por factores genéticos también, eso puede ser, ¿verdad? En tu cadena, en tu familia, nos tienen abiertos, se les obstruye mucho y eso es como los que padecen del oído, que a veces sus hijos también, ¿verdad? Y rompemos con toda maldición en el nombre de Jesús. Pero, ¿verdad? Son ejemplos y cosas que sí han sucedido. Factores genéticos, ya les dije, el tipo de maquillaje incorrecto. A veces, según tu tipo de piel, no averiguaste bien o tienes duda o no lo sabes y estás utilizando un tipo de maquillaje que es para piel grasa y tu piel es seca. Pues esas cositas también influyen porque te dañan, te ocasionan cosas que no queremos o... Ustedes me entienden, ¿verdad? Y entonces también, miren, el alto consumo de carbohidratos tiende también a ocasionar que tus poros se obstruyan. Por eso dicen que tú eres lo que comas y nos sugieren, mira, comer saludable es beneficioso para un montón de cosas en nuestra vida y en nuestro cuerpo. También pueden taparse por reacciones alérgicas y por las bacterias y toxinas que se quedan atrapados en ellos. ¿Ok? Así que ya te di varias razones de por qué puedes tener, ¿verdad? ¿Por qué se te agrandan los poros? ¿Por qué se te pueden obstruir o se te obstruyen? Y debemos de tener estas cositas en cuenta, ¿verdad? Para poder ayudar nuestro rostro. Y poder hacer que, ¿verdad?, se noten lo menos posible y se abran lo menos posible. Y si se abren, pues que tiendan a cerrarse correctamente, haciendo la limpieza correcta, dándole el cariñito correcto, utilizando los productos correctos y necesarios que necesita nuestro tipo de piel. Así que eso es todo por hoy. Ya le di, mira, 14 minutitos con 10 segundos. Espero que les haya gustado muchísimo. Aquí estamos para lo que necesites. Si necesitas orientación sobre algún tipo de cuidado de la piel, tienes alguna necesidad que quieras cubrir, que quieras, ¿cómo se dice? No machacar, que quieras suplirla. Me contactas en confianza. Estoy dando orientaciones sobre Farmacy, ¿verdad? Si te interesa generar algún tipo de ingreso por el ladito o hacer de esto un part-time, hacer de esto full-time. Estoy dando orientaciones de gratis que me puedes contactar. Estoy también orientando en cuestiones que si, ¿verdad?, te interesa algún producto, tienes alguna duda. Yo he probado muchísimo de los productos. Yo utilizo muchísimo de los productos. Así que qué mejor una persona que los utilice y verdaderamente, ¿verdad?, los haya probado, te hable de ellos y te hable de su experiencia. Estoy aquí siempre a la orden. Ahora sí, ya 15 minutos. Adiós. Nos vemos. Gracias por su tiempo.
Y gracias a todos los que apoyan mi negocio. Chao, nos vemos. Bye, bye.